Gracias, muchas gracias a todos. Rogelio García, invitado a este programa que es todo amor. Amor, se respira amor. El amor está en todas partes, ¿sabes? Porque por el camino me encontré un perro enredado en el amor. No, en el amortiguador de un camello, pero se enredó. Amor, una palabra aparentemente corta. Pero si somos inteligentes y empezamos a pasar una letra de aquí para allá y otra de allá para acá, buscándole sentidos a nuevas palabras, surgen 6 palabras de la palabra amor. ¿No lo sabe? Armo, amor, Roma, Mora, Omar. ¿Se forman de la palabra amor? ¿Eh? Armo, amor, Tamo, Roma, Omar. ¡Qué rico! De la palabra amor. Quiere decir que un hombre enamorado puede enviar un texto en un telegrama a una muchacha que le diga: armo con amor un ramo en Roma para ti, Mora. Y lo firma Omar. No, pero ella le puede contestar con el mismo sistema en otro telegrama y decirle: Omar, amor, deja el ramo en Roma y ven que me desarmo. Y lo firma Mora. El amor es una cosa importantísima. Por eso yo les digo a ustedes que el amor es así. Entonces, ¿por qué hay gente que dice esos piropos tan feos a las mujeres? ¿Eh? Como hace unos días una muchacha que iba con una licra puesta, esa que le quedaba así ceñida al cuerpo, así una licra, así. Y llegó uno y le dijo: niña, te queda ese pantalón como el forro de una mortadella. Eso no es piropo para una mujer. Aunque hay veces que el hombre dice cosas bonitas y es la mujer la que contesta mal. Eso pasa también. Pero yo mismo me encontré un día con una muchacha y le dije: joven, si se casa conmigo va a tener para siempre un hombre dulce, muy dulce. Dijo: ¿cuánto lo siento? Soy diabética. Encuentro otra. La miro profundamente, digo: joven, es usted lo más bello que he visto en la ciudad de La Habana. Ay, qué lástima que no puede decir de usted lo mismo. Haga como yo, diga mentiras. Y hay otros que piensan que usando frases rebuscadas, de esas que no dice nadie, frases de glosarios, como un médico que se encontró con una profesora de física. Y la miró así y le dijo: joven, en plena pubertad, quisiera que la comisura de mis labios se abriera para depositar un ósculo, epiderme de tu bello esternocleidomastoideo. La profesora de física hizo así, lo miró y le dijo: cuánto lo siento, doctor, pero una presión ejercida sobre un cuerpo en forma perpendicular determina su estática y corro el riesgo de sufrir la huella de su bomba neumática por desigualdad de presiones. No. Hay quien piensa que el amor degenera. No, el amor no degenera. Degeneran en el amor los que empiezan a dejar de sentir lo que tienen que sentir y con ese magnífico sentimiento. Por eso dividen el amor en 3 partes. La primera parte del matrimonio, cuando se casan, el hombre habla y la mujer escucha. La segunda parte del matrimonio, cuando pasan 5 años, la que habla es la mujer y el que escucha es el hombre. La tercera parte, cuando pasan 15 años, hablan los dos y los que escuchan son los vecinos. Hay que tratar de hablarle a la mujer con un lenguaje bonito. Lenguaje bonito, sabroso, si se puede, con una voz a pastor felipada. Sí. Óyeme, cuando un hombre le dice así a una mujer. Una mujer. Y quisiera poder pasar esta noche en el cabaret. Oiga. Una mujer lo siente. Y si se le habla como si fuera un actor de esto de películas españolas, dice: tú sabes que siempre te he querido. Y ese amor es tan profundo que quiero que me lo arranques de aquí, del corazón. Oh. Cuando un hombre le habla así a una mujer, a la mujer se le humedecen los ojos, se le humedecen los labios, se le humedecen una pila de cosas, ¿sabes? No, digo esto porque suda frío, ¿sabes? Suda frío. Yo me encontré con una muchacha. Porque hay cosas en la vida que son extrañas. Me encontré con una muchacha y yo le dije: la voy a impresionar con alguna cosa bonita. Y le dije: niña, para mí el amor es lo más importante que hay en la vida. Quiero hacerte una confesión. Esta noche voy a amarte. Me dijo: ay, qué bueno, a lo mejor en ese planeta hay alguien que se ocupe de ti. Entonces yo invité a una muchacha, la invité a ir al Pico Blanco. Rogelio, con una muchacha al Pico Blanco. Le dije: ¿quiere ir conmigo al Pico Blanco? Y me miró así y me dijo: ay,
¿Usted no se ve lo feo y lo malo que está? Le dije, no, yo lo que quería era gastarme los 1,000 pesos estos que traía en el bolsillo aquí, no hallaba. Y enseguida se me acercó y me dijo, oiga, Rogelio, ¿usted pensó que lo que yo le había dicho había sido verdad? Y yo le dije, ¿usted pensó que lo de los 1,000 pesos de verdad también? Gracias, muchas gracias, gracias, amigo. Gracias, Alfredo. Hasta la próxima.